parte del mundo hay una niña como tú que busca en su casa paz y quietud. Un día pasó algo extraño, ella se preguntó, ¿por qué no voy al colegio? ¿Por qué hoy nadie salió? Y se dio cuenta que algo raro pasó. Se dio cuenta que algo raro pasó. Clementina, le dijeron sus papás, hay un virus chiquitito que nos quiere enfermar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Pensó que era entretenido quedarse en casa con sus papás. Se divertirían sin descansar. Pero ellos no podían, tenían que trabajar. Esto es muy injusto, yo quiero jugar. Y se dio cuenta que algo raro pasó. Se dio cuenta que algo raro pasó. Clementina, le dijeron sus papás, hay un virus chiquitito que nos quiere enfermar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Por mucho que estés enojada, nada cambiará. Piensa positivo, le dijo su mamá. Ahora vamos a cuidarte, esto pasará. Organicemos el tiempo, ya podremos jugar. Y se dio cuenta que algo raro pasó. Se dio cuenta que algo raro pasó. Clementina, le dijeron sus papás, hay un virus chiquitito que nos quiere enfermar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Y nuestra amiga querida se pudo tranquilizar. Se dio cuenta que todo no estaba tan mal. Junto a su familia en su casa se quedó, cuidándose del virus, a todos protegió. Y se dio cuenta que algo raro pasó. Se dio cuenta que algo raro pasó. Clementina, le dijeron sus papás, hay un virus chiquitito que nos quiere enfermar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Hay que quedarse en casa, nos debemos cuidar. Varios días desde que todo ocurrió. Durante ese tiempo Clementina descubrió juegos y lecturas con su imaginación. Juegos y lectura con su imaginación. Temprano en la mañana confundida preguntó, ¿por qué este bichito en casa nos dejó? Me siento enojada y molesto, murmuró. Me siento enojada y molesta, murmuró. Me siento un poco rara. No quiero estar así. ¡Ay, mi Clementina! Ansiosa tal vez estás, ven siéntate a mi lado y verás qué pasará. Ven siéntate a mi lado y verás qué pasará. Con un gran abrazo su mamá le explicó, el bichito que no vemos nuestras vidas hoy cambió. A reír y bailar, esto nos aliviará. Pintar, reír y bailar, esto nos aliviará. Clementina, Clementina, al jardín ya volverás. Recordando y jugando, pronto, pronto lo verás. Ven, siéntate a mi lado y verás qué pasará. Ven,
siéntate a mi lado y verás qué pasará, y verás qué pasará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros, acompañándonos en esta jornada tan especial junto a Jennifer Messina, intérprete en lengua de señas de la red APIS, y a quien también, por supuesto, saludamos, invitándole a todos ustedes que hasta ahora están con nosotros a ser parte de este primer webinar de un ciclo de 4 seminarios web que estaremos desarrollando durante este mes de agosto y que todos los días martes a las 15 horas nos vamos a encontrar a través de una transmisión simultánea que realizaremos desde nuestro fans page en Junqui Bio Bio, pero también en nuestro canal de YouTube. Y rápidamente queremos sumar a esta transmisión a nuestra directora regional, Alejandra Navarrete Villa, que está junto a nosotros, para que también nos pueda saludar en este primer webinar que estamos desarrollando en Junqui Bio Bio, vinculado con la detección temprana en TEA. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes. Hola Daniel, hola Jennifer, a todos los que hoy día están conectados, agradecerles que nos acompañen en este primer webinar, como tú decías, de 4 que se van a desarrollar en el mes de agosto y que tiene relación a una temática muy importante para nosotros. Todos nuestros niños son relevantes. Nosotros como educadoras de párvulos, como profesionales del área de educación infantil, tenemos que ir siempre preparándonos y también estar dispuestas a poder educar en diversidad. Nuestros niños con TEA están dentro de esta diversidad y para nosotros como profesionales es muy importante prepararnos para aquellos. Son niños que efectivamente necesitan metodologías distintas de apego, de comunicación, de desarrollo de experiencias educativas. Y por eso hoy día nosotros nos vemos desafiadas a poder seguir reforzándonos, preparándonos, nutriendo académicamente para poder dar respuesta a esa necesidad, tanto a nuestros niños y niñas que asisten a nuestros jardines infantiles, pero también a sus familias, para poder orientarlas, guiarlas, muchas veces contener también frente a esta situación que son nuestros niños con trastorno autista. Así que solo desearles que tengan una linda jornada. Que sea una jornada provechosa, a las familias que se conectan también, agradecerles por estar hoy día con nosotros, agradecerle al equipo de Junqui Bio Bio y también a la Universidad del Bio Bio, porque este espacio, este tema que hoy día desarrollamos con tanto cariño y tan significativo para nuestras unidades, para nuestras familias, está en conjunto con la Universidad del Bio Bio, con la Escuela de Fonoaudiología, así que también un agradecimiento para ello, porque esto habla del trabajo en red que se hace para poder apoyar de mejor forma a nuestros profesionales y, como decía, a nuestras familias de cada niño y niña de nuestras unidades educativas a lo largo, digamos, de todo nuestro territorio de Junqui Bio Bio. Así que un abrazo para todos y que tengan una linda jornada webinar. Excelente, directora. Muchísimas gracias a usted por sus palabras siempre de bienvenida, explicándonos ya y adelantándonos, por supuesto, a lo que vamos a estar conociendo dentro de los próximos instantes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, Daniel. Buenas tardes. Bien, queremos, por supuesto, saludarles a ustedes que están junto a nosotros en esta hora, pudiendo también saber qué opinan al respecto, qué están comentando, y para eso quiero invitarles a leer algunos de los comentarios que nos están llegando, como por ejemplo este saludo de Soraya Contreras, que nos dice: hola a todos los jardines infantil y Salacuna Candelaria presente. ¿Quién más nos está saludando en este momento? Vanessa Díaz, que nos dice: buenas tardes, saludos desde el Jardín Infantil y Salacuna Lord Cochrane de Penco. Está también acompañándonos en este momento Luciana Contreras, que nos dice: buenas tardes desde el Jardín Infantil Miyalí presente. También nos saluda en este momento, buenas tardes, saludos cordiales desde el Jardín y Salacuna Los Bloques de Tomé, siempre presente. También está con nosotros en esta oportunidad Carla Iglesias Alonso. Hola, buenas tardes, nos dice, saludos desde el Jardín Infantil Logalindo de Concepción. Vamos a ir leyendo también algunos de los saludos que nos viene llegando en este momento desde el Jardín Futura Esperanza de Chiguayante, donde Pamela
Marín también nos envía un cariñoso saludo, al igual que Delia Chandía, que nos dice, hola, buenas tardes a todos mis colegas. Y seguimos también sumando cariños a Linda Estefanía, que nos dice desde el Jardín Infantil Candelaria BTF de San Pedro de la Paz. Vamos a estar leyendo sus comentarios, no se preocupen. Y yo les decía justamente que estamos haciendo una transmisión simultánea a través de nuestro fanpage en Junji Bio Bio, pero también nuestro canal de YouTube. Y es justamente a través de esta plataforma que nos está saludando en esta instancia Ángela Ángela, quien dice, buenas tardes, Jardín Infantil, mis primeros pasos de la comuna de Santa Bárbara en la provincia de Bío Bío. Síganos escribiendo, síganos comentando, porque a continuación quiero contarles que durante los primeros años de vida, la educación inicial resulta muy importante, y ustedes seguramente han podido oír y escuchar y ver de múltiples estudios que revelan las ventajas que significa y que ofrece el desarrollo al ser humano, y por ello es que en Junji Bio Bio hemos puesto un especial énfasis en este proceso y cómo también buscar la manera de apoyarlas a través de instancias como estas y que nos permiten también profundizar en temas tan interesantes como es la detección temprana del TEA. Y para poder ya irnos profundizando mucho más en estas temáticas, que queremos saludar a la profesional de la Subdirección de Calidad Educativa, Gladys Pozo Moscoso, quien además es coordinadora regional de inclusión, es educadora diferencial, magíster en educación, psicopedagoga, que tiene además un postítulo de deficiencia mental y trastornos específicos del aprendizaje, actualmente cursando un doctorado de educación en la Universidad de Tacna, y quien nos va a profundizar respecto de diversas temáticas vinculadas con la aparición del CEA. Te saludamos en esta instancia. Ladi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar acá, Daniel. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Jennifer, que está en el lenguaje de señas ahí, ayudándonos también a esta inclusión. Quiero saludar también a nuestra colega de la Universidad del Bío Bío, que hoy día también va a estar presente, agradecer a la directora regional todo el apoyo que se nos ha brindado como equipo de inclusión para poder realizar este trabajo mancomunadamente con la Universidad del Bío Bío. Van a ser 4 webinars que nosotros vamos a realizar y que le vamos a dar vida y estructura hoy día a una necesidad ingente. Contarles también que nosotros como institución contamos alrededor de un 43% más o menos de niños que tienen el diagnóstico del síndrome del espectro autista. Por lo tanto, hoy día no es una temática ajena, sino que la estamos viviendo y estamos apoyando también a nuestros padres y apoderados, ¿ya? Estamos reforzando este trabajo para poder mancomunarlo también con los equipos pedagógicos con quienes ha servido la inclusión y hacer vida también en la primera infancia este trabajo colaborativo con nuestras redes. El objetivo de esta jornada es socializar información relacionada al trastorno del espectro autista y la importancia de realizar esta detección en forma temprana. Si podemos definir hoy día nuestro trabajo y también diferenciarlo, ¿cierto?, de otros trastornos, debemos focalizarnos principalmente que este trastorno del espectro autista se sitúa a través de algunas características, y estas características son alteraciones que se encuentran a nivel de las interacciones sociales, de la comunicación y de la flexibilidad. Vamos a detallar un poco, ¿cierto?, que estas interacciones que son sociales, de comunicación y del lenguaje y en la flexibilidad son núcleos de este espectro principalmente y que pueden ocurrir en diferentes niveles de gravedad. Por lo tanto, es importante considerar dos aspectos muy relacionados. Uno, que el autismo es un conjunto de síntomas que se define por una conducta. Yo diferencio a este niño porque es distinto a los demás, al patrón normal que generalmente nosotros vemos en los jardines infantiles. Hay situaciones que nosotros observamos, ¿cierto?, que se ven alteradas en la relación con los otros niños. Pero tenemos que tener en consideración que no es una enfermedad y que el niño tiene que aprender a adaptarse, y nosotros al niño y el espacio y la comunidad al niño que tiene este síndrome, este trastorno.
considerar que el autismo es un continuo también en el tiempo, ¿cierto? Y tenemos que ir fortaleciendo estas áreas. Dentro de las características cualitativas que nosotros podemos observar, existen tres núcleos de este trastorno de la triada de Wynne, quien nos dice entonces y nos menciona que dentro de las alteraciones en la interacción social está el aislamiento que nosotros podemos observar en los niños y las niñas. Es un mundo distinto, él disfruta de ese mundo distinto a pesar de que se presentan dificultades en la interacción social, no es capaz de percibir las sutilezas, bromas, presenta poco espacio para poder interactuar también con materiales y compartir con el otro en el juego. No resulta muy sencillo que se relacionen con experiencias intencionadas. El desarrollo del juego es más bien individual. No tiene muchos amigos. Uno piensa que el niño corre con los otros, pero en realidad él corre solo, acompañado del grupo, pero no está intencionando el grupo en su conjunto. También tenemos las alteraciones cualitativas de la comunicación que se presentan a través de la alteración del lenguaje y la comunicación verbal y no verbal. Generalmente esta tiene una ausencia de la comunicación, no hay expresiones mayormente, y aquellos que logran desarrollar el aula tienen ciertas características como ecolalia, inversión pronominal y entonaciones anormales principalmente. Es característico que este lenguaje no es utilizado tampoco de manera social para compartir experiencias o vivencias con otros niños o con los adultos, sino que solamente lo hace desde un tema semántico vocal, sin sentido muchas veces, y con repeticiones. También tiene algunos patrones restringidos de comportamiento y de intereses y de actividades, ¿ya? Aquí el niño principalmente tiene fijaciones con algunas partes de los objetos o solo con unos objetos, ¿ya? Generalmente estas estrategias que utiliza el niño son funcionales para él, ¿ya? No considera que debe relacionarse con los demás niños. Estas alteraciones son utilizadas no de manera social, no para relacionarse, es un juego repetitivo, no es un juego con mucha imaginación, principalmente presenta también más rigidez de pensamiento y de conductas que son distintas a las que observamos generalmente. También podemos focalizarnos en la siguiente. Tenemos también dentro de la heptada algunas alteraciones en el TEA. Como nos dice Aguilera, dice que estos trastornos que veíamos anteriormente también van asociadas con otras alteraciones. Tenemos, por ejemplo, alteraciones en el comportamiento y en los intereses. Cuando se relacionan estas tres triadas que vimos anteriormente, se relacionan con algunas otras alteraciones que son, por ejemplo, las alteraciones motoras, movimientos torpes, la expresión corporal a veces disarmónica, producto de alguna hiperlaxitud, que les permite a ellos una afección en el tono muscular y poca coordinación motora, ya sea motora gruesa o motora fina. También existen algunos casos de motricidad que aparecen un poco perturbadas, con altas actividades sensoriomotrices estereotipadas, nosotros lo vemos generalmente en el aula con los niños, manifestada con un balanceo de su propio cuerpo, o gira repetitivamente las manos, una excitación por correr, cierto, descontrolada, y una dificultad propia de ellos de estar en un lugar fijo y específico en algunas cosas, tranquilo. También se ven afectadas algunas alteraciones sensoriales. Las niños generalmente del espectro autista perciben distinto y presentan también hipersensibilidad en los estímulos auditivos. Ustedes ven que los niños generalmente se están tapando, ¿no es cierto?, los oídos,
O también hay colores que resaltan demasiado sobre la visión y también los perturba. Hay gustos, sabores y olores que también les perturban en el momento en que quieren ser ingeridos o son olfateados por ellos. Tienen alteraciones entonces, que son también alteraciones en los rituales que ellos realizan generalmente. Rituales y también alteraciones en la alimentación, como lo veíamos. Tienen problemas a veces alimenticios. Algunos les agrada tocar ciertas texturas y hay otras que, por ejemplo, rechazan. Presentan molestias a veces con las ropas interiores ellos. Tienen también a nivel hiposensorial, manifiestan altos umbrales, bajos, perdón, umbrales al dolor, lo que puede producir a veces heridas que a ellos no les causan mayor dolor. Pueden ir corriendo, caerse y uno ve que está herido, sin embargo, a ellos no les proporciona un dolor. No presentan síntomas de enfermedades comunes en ocasiones. Tenemos las alteraciones cognitivas. Estas alteraciones varían desde la discapacidad intelectual hasta las capacidades en niveles cognitivos superiores. Son irregulares y tienen a veces talentos también excepcionales que también hay que ver en los aspectos, cierto, positivos. También hay incompetencia intelectual, como lo veíamos, para poder adquirir algunas habilidades que van a ser sociales. Dentro del espectro también comparten un conjunto de déficits cognitivos para poder imaginar. Les cuesta pensar y experimentar cosas nuevas, desafiarse a cosas nuevas. Son significativos los déficits de la flexibilidad cognitiva, las funciones ejecutivas, por ejemplo, el juicio y el sentido común. Hay una alteración importante en esa área. También en las alteraciones emocionales también debemos considerarlas. El reconocimiento de las emociones. Las personas del espectro autista, los niños principalmente, hay dificultad para poder coordinar las emociones entre ellos y sus causas principalmente. Considerar que los cambios de rutina los alteran. Los horarios, recorridos, objetos, de repente personas, que cambian su ubicación y su postura, para ellos es un conflicto. Estos cambios no son de orígenes de alto nivel de ansiedad para ellos, sin embargo, les provoca angustia y estrés. También se presenta baja tolerancia a la frustración en algunas situaciones X que les toca enfrentar en los jardines infantiles. Las muestras afectivas son a veces poco inadecuadas con ellos, con altos grados de agresividad o heteroagresividad o signos de angustia también. Varían en su sistema del humor. Hay alternancia en las emociones. Son opuestas a responder a las dificultades, por ejemplo, para decodificar estados emocionales. Las experiencias que se puede tener un niño o un joven más en la etapa de la adolescencia son los trastornos del ciclo vital que estudiamos, ¿cierto?, anteriormente, que estuvimos analizando anteriormente. Y es importante considerar que esta naturaleza y esta expresión concreta de todas estas alteraciones que les he ido mencionando, para nuestros niños principalmente con este espectro autista, son que presentan dependencia a algunos factores. ¿Qué señales nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros debemos fortalecer principalmente y estar atentos cuando se nos indican algunas alteraciones? Ausencia de balbuceos. Eso es importante. El niño ya a los 2 meses, 3 meses, algunos ciertos balbuceos generales, la sonrisa, están ausentes. Ausencia también de la conducta, de señalar, de hacer gestos. Ya más o menos al año debería presentar el niño ese tipo de gestos. Ausencia de las palabras sueltas, más o menos a los 16 meses. No hay una instancia comunicativa, no hay una intención de comunicarse con el otro. Ausencia de frases espontáneas de 2 o más palabras. Ahí nos vamos dando cuenta que va quedando, ¿cierto?,
deficiente el desarrollo lingüístico de los niños y las niñas. También hay ausencia de frases espontáneas de dos o más palabras cuando ya nosotros pensamos que a los 2 años el niño está en un proceso de acomodación de fonético, sin embargo nosotros vemos que este niño no tiene una frase espontánea de comunicarse, no le comienza a dar nombre a algunos elementos y no le reiteran significado hacia él. Pérdida de la socialización también. Nos damos cuenta que está solito, que se va hacia un rincón, que ese es el rincón que más le gusta, que ese es el objeto que más le reporta placer. Y el lenguaje, hay una pérdida tan solo de socializar y también de desarrollar este lenguaje como acción social. Existen también otros factores, ya terminando nuestra presentación. La siguiente, por favor. Existen también, cierto, la dificultad de otros factores importantes que tenemos que ir considerando, especialmente en los niveles medios heterogéneos, ¿ya? Y que tenemos que estar en contacto permanente. Nosotros con la familia, tenemos dos grupos de familia, una familia que puede comparar con otros hijos y una familia que es hijo único. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que intencionar este trabajo. Muchas gracias. Bien, agradecemos por supuesto, Ladis, tu tiempo y exposición respecto de este tremendo trabajo que se está desarrollando desde la Subdirección de Calidad Educativa y en particular en lo que tiene que ver con la educación diferencial y el trabajo que tú has venido también desarrollando. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, agradecemos por supuesto también a Ladis Pozo, que ha estado con nosotros acompañándonos en esta jornada. Y le habíamos dicho a ustedes también que siguieran con nosotros compartiendo sus comentarios, sus opiniones al respecto y vean ustedes también la cantidad importantísima de mensajes que nos han ido llegando, como por ejemplo es el caso de Rosita Plasencia que nos dice, hola, buenas tardes, un saludo a todos desde el Jardín Infantil Logalindo. Nos escriben también, hola, muy buenas tardes, cariños desde el Jardín Alternativo Las Ardillitas de Coronel Agüe. También, muy buenas tardes a todos y a todas desde el Jardín Infantil Salacuna Eres del Sol, comuna de Chiguayante. Está con nosotros también desde la comuna de Santa Bárbara, Mis Primeros Pasos. Nos escriben también desde la comuna de Tirúa. Hola, muy buenas tardes. Desde Dientecitos de Leche, desde la comuna de Yumbel, Jardín también Alternativo Gotitas de Amor. Saludos también, dice Marcela Vargas, desde Jardín Infantil Magallanes, desde Concepción, excelente temática. Mis Primeros Pasitos también presentes, nos dice Genito Salinas, Jardín Infantil Villa Cordillera de Santa Juana, a través de nuestro canal de YouTube, dicen también desde Salacuna, Isla de los Tesoros de la Comuna de Los Ángeles, también nos está escribiendo Alejandra Chamorro, desde Tesoros del Mar de Penco, nos envía un abrazo y un saludo cariñoso a todos. Y así pudiéramos seguir seguramente leyendo muchísimos de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar en esta jornada tan especial que hemos podido compartir con ustedes a través de este importante seminario web que estamos desarrollando a esta hora. Y yo quiero contarles que es importante que considerar, además de los apoyos que se brinden, desde las necesidades individuales y las características que presentan cada uno de nuestros niños que de alguna forma también se le diagnostica con lo que ustedes han podido ir escuchando durante esta transmisión y que es justamente el trastorno de espectro autista y cómo también esto se va situando dentro del contexto en el que el niño o la niña seguramente se desenvuelve, como es el caso en particular del jardín infantil en los distintos niveles, como también puede ser en este contexto dentro de su hogar. Y para poder entonces aplicar este tipo de estrategia es imprescindible, bien digo, que los equipos técnicos que están dentro de cada una de sus salas y las familias generen un vínculo de colaboración mutua con el fin de consolidar aprendizajes que nos permitan también el logro de una funcionalidad autónoma y adecuada para cada una de las características y los contextos en los cuales se sitúa este niño y esta niña. Entonces, es por ello que
queremos hablar justamente de la detección temprana del TEA, lo que implica diversos elementos y factores claves. Y ya lo habíamos anticipado, para poder presentar este tremendo webinar, hemos contado con el apoyo de la carrera de fonoaudiología de la Universidad del Bío Bío, ya lo indicaba Ladis, también lo indicaba la directora regional, que vamos a estarlo desarrollando durante el mes de agosto, 4 martes en este mes, hasta la misma hora. Y para comenzar, estamos junto a nuestra invitada especial. Ella es Salomé Pulgar San Martín, es fonoaudióloga de profesión y docente también de la Universidad del Bío Bío, magíster en desarrollo cognitivo de la Universidad Diego Portales. Tiene formación en intervención temprana de espectro autista, con certificación en evaluación A2-2 y ADIR, evaluación PEP-3, manejo ESDM, con certificación IMPACT. Dejamos entonces con ustedes también y saludamos a esta hora a Salomé Pulgar San Martín. ¿Cómo estás, Salomé? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también, Salomé, por atreverte, por supuesto, a iniciar esta ronda de exposiciones que vamos a estar desarrollando, ya lo decíamos, los días martes, y donde esperemos, por supuesto, sea un tremendo éxito tu presentación. Y ya estamos viendo en pantalla, te contamos también parte del tema que tú vas a desarrollar, y justamente queremos, antes de que tú puedas comenzar, contarte que dentro de este periodo, ¿cierto?, donde tú te vas a estar exponiendo, seguramente van a ir apareciendo muchos comentarios y muchas preguntas, además, respecto a la temática que tú vas a desarrollar. Por lo tanto, si tú así estimas conveniente responder una en el momento que así aparezca o hacer finalizar la presentación, queda completamente en tus manos. Lo importante, y le invitamos a todos nuestros asistentes a este webinar que puedan comentar con nosotros, que puedan realizar sus preguntas, porque Salomé también está lista para poder así comenzar, ¿cierto?, su presentación. Sin más preámbulos, te dejamos el espacio entonces para que puedas exponernos este primer webinar vinculado a la detección temprana en TEA o, como también lo conocemos, trastorno del espectro autista. Te escuchamos, Salomé. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, para mí es un agrado poder estar exponiendo desde este tema que a mí me encanta. Me he ido especializando a lo largo del tiempo en esto y la verdad es que, bueno, es súper, súper importante mencionar que a través de la universidad nosotros hemos generado vínculos con algunos jardines, tanto Junji y de otras instituciones, para poder también brindar la mayor información posible, teniendo en cuenta que los niños, obviamente, mientras antes sean diagnosticados con este diagnóstico, pueden tener mayores apoyos desde temprana edad. Y eso implica, obviamente, un mejor desarrollo y, de todas formas, cambia el pronóstico la intervención temprana, ¿ya? Vamos a partir hablando del diagnóstico un poquito. La verdad es que no voy a hacer tanto hincapié, teniendo en cuenta que Ladis también habló un poco de esto. Lo más importante de esto es que el trastorno del espectro autista se define ya desde hace algunos años con una diada. Esta diada tiene que ver con la comunicación social y con los comportamientos restringidos y repetitivos. Desde esta comunicación social, las dificultades más evidentes que presenta un niño tienen que ver con el lenguaje. Puede ser que hay un lenguaje tardío, pero también hay dificultades más adelante en conversación. O sea, esta necesidad de hacer un ida y vuelta en la transmisión de la información está súper descendida o casi no existe. Por otro lado, se les dificulta comprender los contextos y eso se ve reflejado en el juego, sobre todo los niños más pequeños. O sea, logran quizás jugar con objetos que a ellos les gustan o de su interés. Sin embargo, el juego en grupo es difícil de que ellos lo logren hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no comprenden las interacciones. Hay poca comprensión de las reglas sociales dentro de estos contextos de juego que son más grupales. Entonces, ojo aquí, porque si bien este es un webinar de Junji y obviamente hay muchas educadoras mirando esto, y la idea es que ustedes también se queden con la idea de que quizás justamente en este ámbito, en el juego, es donde ustedes pueden hacer una labor esencial para poder identificar algunas conductas que se generen a partir de tempranas edades y podamos hacer desde ustedes una derivación para evaluar en profundidad y ver si es que el diagnóstico está presente o no, ¿ya? Entonces,
Bueno, también hay un uso de gestos verbales y no verbales que son restringidos, o sea, que están por debajo de lo esperado. Si bien, por ejemplo, uno se apoya en las manos, uno mira, uno cuando está contento se alegra, ¿cierto? Abre los ojos, la sonrisa, etcétera. Esto está en general muy, muy descendido en los chicos con espectro autista o las personas del espectro. También hay comportamientos restringidos y repetitivos que tienen que ver con estos movimientos repetitivos que pueden ser asociados a una emoción o una sensación que ellos tienen y que no pueden expresar porque ya sea porque verbalmente no tienen el significado o porque también se les dificulta integrar esta información. También algunos intereses repetitivos puede ser en partes del objeto, por ejemplo, un niño que solo juegue con la rueda del auto, por ejemplo, o que le guste dar vuelta a las cosas, girar todo el tiempo. Entonces, en el fondo, estos intereses restringidos tienen que ver con estas partes de objetos, pueden ser con elementos o también en situaciones. Por ejemplo, hay veces en que los chicos, cuando los van a buscar al jardín, por ejemplo, los papás se tienen que ir siempre por un mismo camino a la casa. Si cambian ese camino, muchas veces se frustran, se enojan, les dificulta esta flexibilidad en todo nivel, ¿ya? Para ir adaptándose. Entonces, como yo les decía, lo que aquí vamos a ver un poquito más en profundidad es ver cómo el juego y cómo en juego ustedes pueden ir a detectar ciertas conductas, que obviamente el juego es lo que los niños más hacen dentro del jardín infantil, ¿ya? Ya, aquí está el perfil de desarrollo. Yo siempre hablo de un perfil de desarrollo que se caracteriza por ser disarmónico. Esto no quiere decir que sea malo, ¿ya? Es súper importante tenerlo en cuenta porque normalmente uno habla de una disarmonía y dice, ah, es como, no sé, es como una discapacidad. Y no, tiene que ver con qué. Con que hay algunas habilidades de estas personas del espectro autista que están por sobre lo esperado. Eso no quiere decir que sean que tengan como un desarrollo cognitivo muy elevado, sino que hay cosas como, por ejemplo, que les gusta pintar mucho y que son súper perfeccionistas a la hora de hacer un dibujo y les queda perfecto el dibujo. Entonces, eso sería como un perfil de desarrollo que está por sobre la norma. Sin embargo, por ejemplo, no logran entablar una conversación con una persona. Entonces, eso sería bajo. Por ejemplo, hay otros que hay algunos chiquititos, muy chiquititos, que aprenden a leer y escribir solos. Y eso obviamente cognitivamente está por sobre la norma. Sin embargo, no logran realizar juego en grupo, ¿sí? Entonces, este perfil de desarrollo disarmónico que tiene que ver con habilidades muy sobre la norma y otras por debajo, tiene que ver como es muy característico de los chicos que presentan el diagnóstico de espectro autista. ¿Ya? Y eso, obviamente, los que están más bajo son las habilidades, normalmente las habilidades sociales, ¿ya? Y entonces desde ahí ustedes se pueden dar cuenta, así como de repente uno dice, uy, pero es que este niñito, no sé, hasta hablan hipercorregido, por ejemplo, es que hablan tan bien y usan palabras muy rebuscadas, pero entonces desde ahí, pero por otro lado, no habla solo con adultos y con los niños, no logra relacionarse, no logra jugar. Entonces, esas son conductas como típicas de niños que uno dice, uy, tiene habilidades por acá, otras por acá. Entonces, ahí hay que prender las luces, ¿ya? Como en función de la alerta que nos pueden generar estas conductas que son tan como dispares, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esto es típico de un diagnóstico con espectro autista, del espectro autista. Si pasamos a la siguiente y nos vamos al juego, que es lo que a mí me interesa profundizar en este webinar, porque se define como una actividad que se realiza generalmente para divertirse, ¿cierto? Para entretenerse, en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. También tiene que ver con hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Y la RAE lo define como entretenerse y divertirse tomando partes de uno de los juegos sometidos a reglas. Medio o no el interés. Entonces, ojo aquí, porque en el fondo, en el juego, tenemos muchas habilidades comprometidas que tienen que ver con divertirse, no con solo un objeto, divertirse con un otro, ejercitar la capacidad o la destreza, hacer algo con el fin de entretenerse, como les decía, y someterse a un juego que está con reglas. Entonces, ojo aquí porque finalmente, justamente en todas estas habilidades que nombramos, que tienen que ver con esta actividad para divertirse, en general los chicos con espectro autista o del espectro autista
se les dificulta expresar esa alegría con un otro. O sea, hay una situación que es súper chistosa, pero en general ellos se centran en las cosas que a ellos les gustan. Y eso implica que no está como conectado con el contexto en el que está jugando. Entonces, normalmente las sonrisas sociales son súper, súper escasas, ¿ya? Lo están pasando chancho, jugando a la tiña, a la pinta. Entonces, el niño corre detrás de ellos, como bien decía Lady, pero sin entender qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Corre, corre, corre sin ningún objetivo. Solo sabe que tiene que pintar al otro, pero él no está participando del juego porque no entiende estas reglas, ¿ya? Entonces, para hacer como una especie de síntesis, la diversión, el adaptarse a las situaciones de reglas sociales, el entretenerse con un objeto que normalmente puede ser un objeto que no sea de su interés, entonces no se une al juego con un otro, sino que prefiere jugar solo. Jugar solo y busca los objetos que a él le gustan. Y va, y puede ser que ustedes vean un niño que está normalmente en una esquina o algo así, pero todas estas habilidades de juego nos van a dar muchas opciones de poder detectar ciertas conductas que puedan ir asociadas al diagnóstico, ¿ya? Y aquí entonces tenemos una pregunta: ¿qué pasa en el espectro autista con la iniciativa del niño? Esto lo nombra en el libro del ESDM, del modelo de Denver de intervención temprana, que dice que los niños con autismo, o no, los niños autistas, suelen ser menos propensos a iniciar una interacción con los demás y tienden a centrarse en una gama restringida de actividades. ¿Qué pasa con esta dificultad al iniciar? Tiene que ver con justamente esta poca búsqueda desde mi inquietud de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Los niños con espectro autista normalmente son muy pasivos en esta actividad social. Entonces, tienden a ser como sujetos más de respuesta que iniciar una situación social. Y obviamente, eso implica que los niños en general van a estar, como se llama, obviamente tienden a restringirse de estas actividades. Y además tienden a restringirse, ¿por qué? Porque en el fondo se van hacia lo que a ellos les gusta, como habíamos hablado, ¿sí? No sé si Daniel está por ahí, que la presentación se fue. Ahí está. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, en base a lo mismo, ojo aquí, porque finalmente, ¿qué es lo que dicen Rogge y Dawson en el libro del modelo Denver? Dice que para un niño el tener menos iniciativas sociales se traduce en que tiene menos oportunidades de aprendizaje. Entonces, uno dice, claro, el niño no juega, juega solo o está jugando con el objeto solamente, pero finalmente esto va a repercutir directamente en su oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada vez que se enfrenta a una situación social, este niño está generando aprendizaje a nivel neuronal que él no está acostumbrado o quizás no le gusta o quizás no es lo que él prefiere, ¿sí? Entonces, ojo desde ahí, ¿cómo este juego que uno lo ve como tan cotidiano y tan rutinario repercute firmemente en el desarrollo finalmente del niño, ¿ya? Entonces, ojo ahí en ir a mirar cómo este niño se relaciona y si es que desde él nace esta necesidad de relacionarse con un otro, de iniciarla, no solo con los niños, ojo, que también con las tías. De repente los niños llegan y la tía le dice, ¿cómo estás? Bien, tía, ya. Pero el niño pocas veces te pregunta, ¿cómo estás tú? Pocas veces te devuelve esa pregunta o pocas veces tiene el interés de hacer esta conversación de la que hablábamos al inicio, ¿ya? Del ida y vuelta. Y después, bueno, pasamos a este ámbito luego de definirlo y de ver cuál es la importancia justamente en el juego, que también aquí hay pasos, ¿ya? Los pasos son, primero, obviamente, hacer esa detección oportuna, luego un diagnóstico temprano y luego que si ya se da el diagnóstico, hacer este abordaje de intervención. Pero ojo aquí, yo quiero hacer mucho hincapié en que ustedes como educadoras de párvulo tienen un rol, pero fundamental, muy, muy, muy importante en esta detección temprana. Entonces, es importante y es labor de, obviamente, de nosotros y de todos los que estamos en el área del espectro autista, también generar que esta información llegue a todas partes y llegue a ustedes, sobre todo como educadoras, porque son tan, tan relevantes en este proceso para poder hacer que el niño tenga un desarrollo posterior
mucho más acorde a su edad cronológica, que le sea mucho menos difícil adaptarse a una situación social, etc. Entonces, aquí lo más importante es que nos vamos a abocar en ustedes para que podamos ser el apoyo para la detección temprana y la detección oportuna a partir de estas conductas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Luego de eso, obviamente, va a venir el diagnóstico temprano. Si es que es así, se necesita un abordaje o intervención. Y después de esto, entonces, después de este detectar oportunamente, obviamente tenemos que, no sé si puedes pasar la diapositiva, tenemos que, bueno, ahí le puse de nuevo, la importancia de labor de ustedes como educadores de párvulo de la detección temprana, y es importante que ustedes puedan adquirir algunas herramientas para que esta detección sea eficiente, que no sea una detección así como, ah, sí, como, como que sí, parece que sí tiene, ¿sí? Sino que solamente sea algo como que ustedes tengan en conocimiento. Y para eso también es necesario conocer la edad de inicio de estos síntomas o de las características que puede tener el niño y cómo podemos valorar síntomas o características desde una forma más objetiva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la edad de inicio para poder ir a mirar esto? 12 meses. Y ojo, que uno dice, wow, 12 meses, un año, es muy chiquitito. Y sí, es muy chiquitito, pero a esa edad ya podemos evidenciar algunas de las conductas de las que vamos a ver a continuación, ¿ya? Obviamente, mientras más afectado, por así decirlo, esté esta conducta, yo la voy a poder ir a observar mucho más tempranamente. Si es que esta conducta no está tan afectada, voy a dudar un poco y es normal y puedo pasar en una edad posterior a este año, pero lo importante es que ustedes sepan que desde el año ya podemos empezar a detectar algunas conductas o síntomas que son característicos del diagnóstico, ¿ya? ¿Y cómo valorar de manera más objetiva? Vamos a ver un instrumento ahora que es súper simple, que es muy, muy fácil de utilizar y que está a la mano de todos, está autorizado por el ministerio para poder utilizarlo y está normado en la población chilena, ¿ya? Entonces yo voy a comentarles, este es un cuestionario que se llama MCHAT. Si bien es un cuestionario para detectar algunas características que debe ser administrado a los padres o al cuidador, son 20 preguntas de respuesta sí y no, y que evalúa, ojo, el riesgo de presentar el diagnóstico. Esto no es para evidenciar o para diagnosticar, es solamente ver cuál es la posibilidad de presentar. Es fácil, muy fácil de utilizar y de analizar. Y bueno, y hay permisos para el uso del MCHAT de este instrumento que están dados por el ministerio, porque está, como les decía yo, está normado por la población chilena. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que nos va a dar el MCHAT? Nos va a dar, por eso ahí aparece una bandera roja, nos van a dar banderas rojas, o sea, son hitos del desarrollo o situaciones o conductas que nos van a ir haciendo parar la antena y decir, ah, esto es una bandera roja, ah, aquí hay otra conducta que parece bandera roja, ah, aquí hay otra conducta, ¿sí? Entonces, vamos a ver en específico cuáles podrían ser esas conductas, cómo van a ir apareciendo y a medida que en mayor medida aparezcan estas conductas, van a ser más banderas rojas. Y obviamente, en esas banderas rojas yo me voy a basar para poder decir, sí, aquí sospecho de un espectro, aquí sospecho de esto, o voy a enviar, o le voy a decir a mi equipo, le voy a decir a la educadora y la educadora lo va a transmitir a la coordinación regional, a la coordinación, no sé, de su sector, y desde ahí entonces pueden generar algunos aportes y apoyos desde la educadora diferencial que va ciertos ratos en el mes y así, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser alguna conducta que indica que el niño, que se asocia al diagnóstico? Puede ser que, por ejemplo, si uno señala, si yo señalo algo al otro lado de mi pieza, el niño es capaz de mirar ese objeto que yo estoy señalando, ¿ya? O sea, esta mirada que tiene que ver como con un triángulo, por así decirlo, que tiene que ver con yo apunto, pero no quiero que mire mi dedo, yo quiero que mire el objeto al que estoy apuntando, ¿ya? Si se le dificulta el observar eso que yo estoy apuntando, entonces puede ser una conducta que se asocia. Ojo, que esto es siempre y cuando se dé en la mayoría de los contextos, ¿ya? No es como que yo, ah, sí, lo apunté y no me funcionó una vez y no responde. No, no se trata de eso, se trata de una conducta que pueda estar como
generalizada, por así decirlo, ¿ya? Si es que es una conducta que no presenta nunca, obviamente yo ahí voy y le pongo no. Alguna vez los padres refieren si, que se han preguntado si el niño es sordo o la niña es sorda. ¿Por qué? Porque resulta que ellos le hablan. Camila, estoy inventando, pero Camila, y parece que no escuchara. Entonces yo no sé si es sorda o si no me quiere hacer caso, o yo sé que está escuchando, pero en realidad no, ¿cómo se llama? No me responde. O si yo le hablo de algo que le interesa, ahí como que sí me mira, pero le tengo que insistir o me tengo que poner al lado de ella, ¿ya? Entonces, vamos a seguir leyendo algunas conductas que podrían ser asociadas al diagnóstico. El juego, aquí ojo que está de nuevo el juego, no se les dificulta realizar juegos de fantasía o imaginación. Y ahí hay un ejemplo, dice, como si bebiera de una taza vacía, como si hablara por teléfono, o como que le da de comer a una muñeca o a un peluche. En general, estas conductas no se presentan, ¿por qué? Porque son muy, muy concretos, entonces el objeto que usan, o bien lo usan por partes de objeto, o lo usan solamente como se tiene que usar. Pero no me imagino una historia alrededor de ese elemento. ¿Ya? Si le gusta subirse a cosas, a escaleras, a un refalín, en general, aquí hay de las dos características, hay algunos que les gusta subirse mucho y hay otros que no lo toleran, como que les dieron mucho miedo, ¿sí? Subirse a algunos elementos, pero eso también tiene que ver con lo sensorial. El número 5 dice, su hijo hace algunos movimientos raros con los dedos, que tiene que ver con estos movimientos estereotipados que se llaman. Estos movimientos se asocian es como una respuesta a una conducta que puede ser en general emocional. Me siento muy feliz, entonces yo muevo los dedos. Me siento muy ansioso, entonces muevo los dedos. O me siento, a veces, no es solo con los dedos y puede ser con otra parte del cuerpo. A veces balancean el cuerpo, entonces estoy un poco nervioso y muevo todo mi cuerpo. ¿Sí? Pero aquí está valorado solamente el movimiento de los dedos. Pero puede presentarse otro movimiento estereotipado en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Ya? Y posterior a esto, vamos a leer 5 conductas más y vamos a hacer qué pasa cuando ya estoy detectando algunas de estas conductas. Aquí, por ejemplo, dice, si es que el niño apunta, y ojo aquí porque hay que ser un poquito específica, pero no es nada del otro mundo. Dice, apunta con el dedo cuando quiere pedir ayuda o pedir algo. ¿Por qué? Porque normalmente pasa que los niños o van y miran lo que quieren o apuntan con la mano, no con el dedo. El apuntar con el dedo es un poco difícil para ellos porque se refiere a una situación como un elemento específico. Entonces, eso se les dificulta. Y desde ahí, entonces, en general, no apuntan con el dedo cuando quieren, ya sea pedir ayuda o pedir algo, pero sí, o miran, o apuntan con la mano, o llevan normalmente a la persona para obtener lo que quieren hacia el lugar. Pero es poco frecuente que apunten con el dedo. Y aquí también es la misma pregunta, pero si es solo para mostrar algo. O sea, es que yo... no sé, porque yo tengo aquí un pegamento y me apuntan el pegamento, pero no es porque lo quieren, sino porque me lo quieren mostrar. Mira qué bonito, o una muñeca, mira qué linda la muñeca. Perfecto, es como que ellos quieren expresar un poquito qué es lo que les gusta o qué no les gusta. Entonces, esa pregunta también es un poquito capciosa. A ver, aquí tenemos algunos comentarios. Hola, mi consulta. ¿Es bueno o malo detener al niño cuando está realizando movimientos repetitivos, saltar o tocarse las orejas? Ya, desde ahí yo siempre doy una sugerencia. Primero, estos movimientos estereotipados los tenemos todos, para que sepamos todos. Yo, por ejemplo, cuando estoy un poco ansiosa o cuando estoy nerviosa, cuando tengo muchas cosas que hacer, me pongo a mover el pie y muevo el pie, muevo el pie, muevo el pie todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En los niños esta conducta obedece a una respuesta a una situación. Entonces, si yo detengo esta respuesta, obviamente esto quizás va a generar algún enojo en el niño, alguna descompensación también puede ser en el niño. Entonces, la idea no es que yo lo detenga, la idea es que yo le pueda primero traducir, decir, porque uno normalmente sabe qué es lo que le está pasando al niño. ¿Tienes susto? ¿Tienes miedo? ¿Eso te da miedo? Yo puedo entonces convertir en lenguaje, expresarlo, para poder evidenciar qué es lo que él está sintiendo y que él sepa que eso tiene una palabra,
¿ya? Evidentemente no lo va a aprender y lo va a repetir inmediatamente, pero sí yo voy a concientizar sobre algo que es un sentimiento. Eso es lo primero. Después yo puedo ir a funcionalizar ese movimiento. O sea, yo no lo voy a quitar, pero sí voy a hacer que, por ejemplo, abrace un peluche. O sí voy a hacer, por ejemplo, que apriete una pelota, de estas pelotas de gomita, ¿ya? Puedo ir funcionalizando o haciendo que estos movimientos, yo siempre digo, no es que se noten menos. Yo no quiero que se noten menos, porque en el fondo es su expresión. Lo que yo quiero es que para él sea más funcional estar en una situación que a él le incomode y que podamos reaccionar de una forma distinta, ¿sí? Pero no quitarlo, porque el quitarlo quizás va a generar más ansiedad o va a traer otro movimiento asociado, ¿ya? Entonces, desde ahí, ojo, porque es súper importante y qué buena esa pregunta, que podamos funcionalizar un poquito los movimientos estereotipados. Y, bueno, quedamos aquí en las preguntas. En el número 8, que el niño muestra interés por otros niños. En general, hay poco interés por otros niños. Como yo les decía al inicio, les gusta jugar solos, les gusta intentar jugar con sus juguetes, porque al unirse con un otro tiene que entender reglas sociales y eso se les dificulta muchísimo. Y entonces, o hay veces en que sí muestran este interés, pero este interés no tiene que ver con el jugar con otros porque no entienden las reglas, sino que es como dar vuelta y hacer lo que ellos quieren, pero pareciera que están jugando con un otro, pero no lo están. Ya, no hay interacción. También aquí hay otra pregunta que dice, ¿muestra cosas para que usted las vea, no para pedir ayuda? Ya, esta es distinto. Porque una era señalar y la otra es que me lleve el elemento para mostrármelo. Si él lo hace, bueno, pero en general tampoco lo hace, no muestra estas cosas. Y también responden cuando lo llaman por el nombre, evitan, o sea, más que evitan, es lo mismo que yo les decía, parece que mi hijo es sordo porque no me responde. Y la verdad es que hay pocas veces en que ellos responden cuando se les llama por su nombre. O responden solamente con uno de los tres actos sociales, o miran, o responden, o hablan, o hacen así como, hola, sí, pero no. Estos tres actos comunicativos, o sea, las tres señales para que sea un acto comunicativo nunca están juntos en presente, o muy pocas veces, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Para ver entonces qué pasa, yo voy a ir a observar estas 10 o estas 20 conductas y la idea es que yo pueda decir sí o no, parece que sí, parece que no. Si yo veo que hay de estas 10 conductas que yo les presenté, son 20, voy a ver la forma de mandarles de enviar en algún minuto este entrevista a los papás. ¿Para qué? Porque en el fondo yo tengo que ver cuáles de estas conductas sí presenta. Y cuando presenta más de 2 conductas, yo tengo que hacer derivación. ¿Ya? Cuando son más de 2 conductas, o sea, son de 0 a 2, hay bajo riesgo de presentar el diagnóstico y no se tiene que tomar ninguna medida. Cuando el niño presenta más de 2 conductas, hay mediano riesgo de presentar el diagnóstico y eso ya yo tengo que remitir inmediatamente a evaluación diagnóstica y obviamente generar atención temprana. Y cuando yo presento o el niño presenta más de 8 conductas, es alto riesgo de presentar el diagnóstico y por ende yo tengo que hacer una derivación inmediata para evaluación diagnóstica. ¿Ya? ¿Por qué es tan bajo el porcentaje de presentar bajo riesgo? Porque todas las conductas que habla el MCHAT son conductas que o no son esperadas para el desarrollo o son inadecuadas, ¿sí? Entonces, por eso es tan poquito el margen que uno da para decir no. O sea, ya tiene 3 conductas, voy a derivar porque es mejor que lo descarten o que lo comprueben, ¿sí? Y por último, lo más importante es que esto es una posibilidad de herramienta que ya nos da un poquito más de objetividad, que yo les decía al inicio, lo importante de tener algo de peso que nos diga, ah, sí, yo creo que sí puede ser. No es como que al ojo yo pensé que porque vi una cosita, vi otra cosita, sino que esto es más objetivo. Y esta herramienta nos da esa posibilidad, una herramienta fácil de usar, que tiene poco tiempo para, o sea, es poco tiempo el que yo tengo que estar con un otro para poder pasarla. Y esto, ojo, que nos va a dar la posibilidad de apoyo para derivar, ¿ya? No somos nosotros fonoaudiólogos ni ustedes educadores diferenciales los profesionales que vamos a hacer el diagnóstico. Solamente vamos a decir, hay ciertas conductas, creo que hay posibilidad, voy a derivar y el diagnóstico lo da el médico, neurólogo o psiquiatra infantil,
¿sí? Pero ustedes ya tienen una herramienta para poder ir a mirar conductas mucho más específicamente y decir, ah, sí, esto sí, o no, en realidad no, estoy como súper dispersa y mirando para otro lado, pero esta agrupación de conductas nos da un lineamiento donde seguir y poder evidenciar específicamente para dónde tenemos que, o cuándo tenemos que derivar, ¿sí? Así que eso, ojalá que haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta, aparte de la que hicieron ahí. Salome, bueno, contarte que nos están siguiendo muchísimas personas a través de distintas plataformas, como es el caso de nuestro fanpage y también de nuestro canal de YouTube. Y tal como tú lo señalabas, ha sido muchísimo el interés por parte de quienes hasta ahora nos están acompañando, quienes están escuchando también tu presentación con muchísima, muchísima atención y nos han hecho distintas preguntas. De algunas de ellas me gustaría poder en esta hora transmitírtelas para que les pudiésemos ir respondiendo uno a uno. Hay una que se repite bastante y tiene que ver con el diagnóstico en niñas. Y nos lo resumo en esta pequeña pregunta que se ha repetido bastante y por eso solamente vamos a seleccionar una para repetir la misma en una cantidad importante de veces. Nos pregunta Loreto, ¿por qué cuesta diagnosticar a las niñas? Qué interesante pregunta. Justo ayer estuve leyendo un poquito de eso, porque finalmente, claro, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hago la evaluación en ADOS, que es como la evaluación específica para diagnosticar. Y generalmente me ha pasado este último tiempo, llegan niñas con algunas conductas que uno impresiona a primera vista. Dice, no, no hay que ver, es como que en realidad no. Y la verdad es que, ¿qué pasa? Que justamente han salido investigaciones que primero hablan de que el instrumento es poco específico. ¿Por qué? Porque hay características distintas de las niñas con respecto a los niños para poder hacer la evaluación como tal. Hay un diagnóstico normalmente que es tardío. ¿Y por qué? Porque hay situaciones de juego en general en las niñas son mucho más sociables. Entonces, ellas, por ejemplo, impresiona un juego social, un juego con objetos, un juego de jugar muñecas, súper así como bien desarrollado. Entonces, uno dice, oye, pero si juega, entonces si está jugando, bien, no hay conducta. Y claro, ¿qué pasa? Que en el fondo esta conducta se desarrolla porque es como una conducta muy innata que tiene que ver con lo social, con la protección y con esta, en general con eso, pero además tiene que ver con esto como muy maternal que nacemos las mujeres. Entonces, desde ahí se confunde un poco, sobre todo en esto que tiene que ver con el desarrollo del juego y algunas habilidades sociales que tienen que ver con la conversación. Entonces, como que en el fondo se hace un... no se visibilizan las conductas que uno esperaría al inicio poder visibilizar, sobre todo a una edad temprana. Entonces, justamente se está hablando de esta necesidad de generar una evaluación que pueda ser mucho más sensible en edades tempranas para niñas. ¿Por qué? Porque las evaluaciones actuales no hablan de una sensibilidad tan... no tienen la sensibilidad tal para poder diagnosticar en personas de baja edad. En general son personas que son muy detallistas, las niñas. Entonces, al ser muy detallistas, uno también, eso lo llevan a la vida cotidiana y a la vida social. Entonces, se adaptan, imitan mucho más fácilmente, pero eso no quiere decir que no tengan estas conductas que son del espectro, que tienen que ver con la diada que definí al inicio. Pero, entonces, esas son las características que dan de por qué es tan difícil diagnosticar a niñas. Y normalmente, cuando esta conducta se presenta, se diagnostica o en la adolescencia de los 12 años hacia arriba y obviamente ya se ha perdido todo un tiempo de intervención que no es menor, porque a los 12 años ellos se empiezan a dar cuenta como de esta incomodidad social, ¿sí? De no entender un poco el mundo, de sentirse ajeno y que previamente ya ha sido visibilizado como algo que no, está bien, porque juega, porque conversa, porque hace todo y es súper perfeccionista. Entonces desde ahí hay ciertas habilidades que no están tan descritas desde la teoría y yo creo que hay que actualizar un poquito. Excelente respuesta, Salomé, la que tú nos estás entregando a esta hora. Y contarte que siguen llegando también algunas inquietudes que estamos tratando, la verdad, de sintetizar en base a lo que tú has ido exponiendo y aquellas que ya se hayan respondido, por supuesto, no volver a reiterarla. Pero hay una también que llama bastante la atención y que nos plantea Claudia y tiene que ver con la edad desde que uno puede ser diagnosticado con TEA. Hay muchas preguntas que están vinculadas a esto. Algunos hablan de 2 años, algunos hablan de meses.
Entonces sería súper interesante que tú nos pudieses responder en esta hora cuándo es el tiempo o el momento de vida de nuestro niño o nuestra niña para poder ya tener algún tipo de diagnóstico. Mira, bueno, ahí lo dije también en la presentación, sin embargo, es importante porque yo decía, las conductas se pueden evidenciar desde los 12 meses, ¿ya? A pesar de que obviamente hay neurólogos que no diagnostican hasta cierta edad, desde los 2 años en adelante, sin embargo, incluso el ADOS, que es la evaluación diagnóstica más específica, tiene módulos que evalúan desde los 12 meses cuando los chicos presentan muy, características muy evidentes que se pueden asociar. Sin embargo, el módulo T, que es el primer módulo que evalúa esto, habla de un riesgo del diagnóstico. No habla de un diagnóstico como tal, ¿ya? Entonces, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? Desde el año en adelante. Hay algunos profesionales que se atreven y otros que no. Y obviamente cuando se da conductas más evidentes, se hace más temprano el diagnóstico. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo el diagnóstico más temprano que he visto de TEA es desde el año y medio más o menos. Desde el año 6 meses ha sido el chiquitito más pequeño que he visto que hayan diagnosticado. Pero es por lo mismo. Como que en general, desde los 2 años en adelante, ya pueden, los neurólogos en general son más... decidores a la hora de hacer diagnóstico, pero más o menos entre el año y medio, 2 años, por ahí se puede empezar a diagnosticar. Excelente la respuesta que tú nos estás entregando, Salomé. Yo la verdad es que sigo, y ustedes también han ido pudiendo revisar seguramente a través de nuestro chat y que nos va también ingresando distintas preguntas, y la verdad es que son algunas muy específicas y que seguramente requieren de un análisis más bien particular. Por lo mismo es que le estamos tratando de responder las preguntas más bien genéricas, porque seguramente hay casos muy específicos, muy particulares, que nos van aquí dejando algún comentario, y queremos ir ya también cerrando en honor al tiempo de todos aquí, a las personas que han estado con nosotros, pero volver nuevamente a reiterar una pregunta que ha hecho Nidia Catalán y que seguramente... tú ya lo mencionaste en un momento hacia el final de la presentación, y es importante lo que tú reiteraste respecto al diagnóstico y quién lo hace y cómo se hace y a quién finalmente es el profesional al que deben acudir. Entonces, en este caso, para ir ya también terminando nuestra exposición en este momento, sería interesante que nos pudieses responder a la inquietud que plantea Nidia Catalán. ¿A quién debo derivar? Ya, es súper importante. Debo derivar primero a los profesionales que estén más cerca de la red. O sea, si estoy en jardín, voy a derivar a educador diferencial, a no sé si hay fonoaudiólogo a veces en las redes, y informar a la directora de la escuela. Posterior a esto, ellos, estos profesionales, el educador diferencial, la fonoaudióloga, pueden derivar, o los mismos, desde el mismo jardín se puede derivar a CESFAM. Y en CESFAM pueden empezar a hacer una intervención temprana o una evaluación, ¿ya? Pero sin embargo, ¿qué es lo importante aquí? Activar las redes. Y las redes se activan, obviamente, hablando y haciendo esto un poquito más objetivo. Es importante que por lo menos pueda haber una evaluación en profundidad que pueda hacer un especialista y desde ahí enviar al neurólogo, que puede ser por el mismo sistema del CESFAM de salud o derivar directo al hospital base de la región o del sector. Pero siempre es súper importante derivar o informar en el fondo. Excelente. Queremos agradecer, la verdad, a todos quienes en este momento han estado participando junto a nosotros en este primer webinar. Recordemos, es un ciclo de 4 seminarios web que vamos a estar desarrollando durante el mes de agosto, y este en particular a través de la detección temprana en trastorno espectro autista. Salomé, quisiéramos, por supuesto, una vez más reiterar nuestros agradecimientos como Junji Biobío por tu participación, a nombre de nuestra directora regional, quien estuvo en un comienzo junto a nosotros, pero que debido a su agenda ha estado observando cómo el desarrollo de este importante webinar, y por supuesto también en nombre de ella y de todos, cada una de las personas que han estado conectados con nosotros, familias, educadores de párvulo, técnicos en educación parvularios, funcionarios de dirección regional, que han estado escribiendo durante el transcurso de esta exposición, y que sin duda van a dar pie para una temática tan importante y contingente como es el poder detectar este tipo de trastorno en nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, Salomé. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ojalá que haya quedado claro y que sea una herramienta que les pueda servir a futuro, sobre todo por el bien de los niños.
Exactamente, contarte que sí, ha quedado muy claro y de hecho nos siguen llegando también las respuestas. Nidia también agradece lo que tú ya le estabas respondiendo a ella en particular y a cada una de las personas que escriben en la misma línea, lo mismo que nos hace Liliana Zambrano, excelente tema, y así tú seguramente vas a poder, una vez terminada esta presentación, leer la cantidad de comentarios importantes que nos llegan de los jardines infantiles que nos han estado viendo, no solo de la región del Biobío, sino también de la región de Ñuble y de distintos rincones de nuestro país. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, ahí estábamos entonces también conversando con la fonoaudióloga de la Universidad del Biobío, Salomé Pulgar San Martín, quien nos exponía respecto de la detección temprana del trastorno espectro autista, quien también tuvo la instancia de poder responder algunas de las inquietudes que ustedes mismos nos fueron planteando a través de sus comentarios. Creemos, por supuesto, que hay muchas otras más dudas que ustedes requieren y que están esperando también poder ser respondida, pero le invitamos, por supuesto, a que sigan atentos a las distintas instancias que se van a estar desarrollando durante los días martes, donde distintas profesionales, fonoaudiólogos y también de Junji Biobío van a ser parte de este ciclo de webinars de expertos que nos va a permitir tratar distintas temáticas. La invitación es a que sigan con nosotros, atentos a todas nuestras plataformas para que en los próximos días nos volvamos a encontrar también compartiendo una celebración muy especial, como es el Día del Niño. ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué horario? ¿Qué vamos a estar junto a ustedes compartiendo? Todos los detalles les invitamos a que sigan muy atentos a nuestras redes sociales. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácilmente, ustedes ingresan a nuestro fanpage, Junji Biobío, o también a través de nuestro Twitter, Junji Biobío, y ahí van a estar muy atentos también a las distintas publicaciones para que usted y yo nos podamos encontrar en esta o en otra oportunidad, hablando, por supuesto, de lo que para nosotros son siempre los primeros, los niños y también las niñas. Agradecemos también, por supuesto, la participación de la Disposo, coordinadora también de Junji Biobío, que ha estado exponiéndonos respecto a este trastorno, y también, por supuesto, las palabras iniciales de nuestra directora regional, Alejandra Navarrete Villa, y por supuesto, agradecer a Jennifer Mesina, quien nos ha estado acompañando durante toda esta transmisión, junto a la interpretación en lengua de señas, que ella ha estado también entregándonos para toda nuestra comunidad, que ha requerido también entenderse mediante este tipo de lenguaje. Muchas gracias a todos ustedes. Les invito a que sigan conectados a nuestras plataformas y atentos, por supuesto, a cada una de las distintas transmisiones que vamos a estar desarrollando en este, el mes de la infancia, mes de agosto en Junji Biobío. Yo me despido y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes.